suscriptores fueron todos mis productos audiovisuales favoritos de este 2016. Obviamente se quedaron muchas cosas fuera dentro de cada una de las categorías, pero de verdad quería escoger las cosas que más me gustaron, que más me entretuvieron y sobre todo que más me obsesionaron a lo largo del año. Y bueno, si ustedes me siguen por las redes sociales ya se habrán dado cuenta de que cuando algo me gusta me obsesiono y estoy chingue y chingue y chingue a cada rato. Pero bueno, si ustedes ya vieron o escucharon alguna de estas cosas, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo. Hay que fangirlear un poco si de verdad les gustaron alguna de las series, películas o música que les puse en esta lista. Y bueno, eso concluye todos los productos que estuve consumiendo durante este año, y este video concluye con todos los productos que estuve creando durante este año. Creo que para el canal fue un 2016 muy interesante, para mí como persona también fue muy interesante, pero pues llega el momento de cerrar ciclos, así que hoy concluye el 2016, mañana inicia el 2017 y ya veremos qué nos espera. Lectores, como siempre, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.